Muy buenas a todos. Bueno, en este vídeo os quiero presentar un señuelo que me hace especial ilusión porque es uno de mis preferidos, tanto para pescar en agua dulce como en el mar. Y no es otro que el Switch de Megabass. Este señuelo es un swim bait, pero dentro del mundo swim bait y la gran variedad de modelos que hay, estaría catalogado como un wake bait. ¿Y qué es un wake bait? Pues es un swim bait articulado con pala. Como veis, no es un swim bait excesivamente grande y pesado, tiene un tamaño de 137 milímetros, pesa 32 gramos, con lo cual vamos a poder utilizar equipos de casting, incluso de spinning, bastante ligeros. Otra cosa muy importante es que los pesos están situados en puntos estratégicos, no solo para mejorar el movimiento, sino para hacer mejores lances. Hay que tener en cuenta que estos señuelos siempre, debido a las articulaciones, tienen un lance un poco problemático, pues con esos pesos puestos en el sitio exacto vamos a mejorar muchísimo ese lance. El Switch está fabricado con materiales de primera calidad. El diseño es muy realista, los colores son impresionantes. La verdad es que este, por ejemplo, es un ayu, un color muy natural para pescar en aguas limpias o días de mucho sol. Pero luego tenemos también colorcitos como este, por aquí, así el típico amarillito con un poquito más de perlado, para pescar así en días nublados o en aguas un poquito más tomadas, al amanecer, al atardecer, incluso para provocar picadas por agresividad, por reacción. Estos colores también funcionan muy bien, incluso en aguas limpias. ¿Y qué hacen del Switch un swim bait tan especial y diferente a otros con pala? Bueno, pues no es otra cosa que esta pala tiene dos posiciones, sí, dos posiciones, que nos van a dar muchísimo juego. En una posición lo vamos a poder mover justo por la superficie, va a culebrear justo por la superficie. Como mucho, si vamos un poquitín más rápido, bajará apenas un par de dedos. Y luego, si cambiamos la posición de la pala con un simple clic, ya lo veis, muy sencillo, lo vamos a mover sobre el metro y medio de profundidad. Para mí es algo muy interesante porque con un mismo señuelo y con un simple movimiento vamos a poder pescar todo tipo de zonas de un pantano o de un río, desde zonas muy someras hasta zonas con más profundidad. En la posición en la que lo moveremos por arriba, lo vamos a lanzar en zonas de playas muy someras, donde tenemos muchas veces los peces, lo vamos a lanzar en zonas de recodos, de poca profundidad, donde tenemos mucha vegetación sumergida, muchas algas, cuando hacemos lances muy orillados, tocando así zonas de mucha orillita, tocando ahí justo casi los últimos dos palmos de agua, que ahí se posicionan mucho los black bass. Y bueno, si luego le ponemos la posición donde lo moveremos a más profundidad, sobre el metro y medio, un poquito más, depende de las líneas que utilicemos, pues ya vamos a poder pescar en recodos, por ejemplo, de más profundidad, la zona del centro, zonas de paredes, lances, por ejemplo, más en paralelo, si pescamos, por ejemplo, desde pato o desde barca. Eso de poder modificar el babero y poder pescar distintas zonas, lanzar a un árbol, luego cambiárselo y pescar en la zona central de un recodo, pues la verdad es que para mí es una de las características más diferenciadoras de este señuelo con respecto a otros del mercado. ¿Y para qué especies lo vamos a utilizar? Bueno, el Switch principalmente está diseñado para la pesca del black bass, pero lo vamos a poder utilizar también para el lucio perfectamente. Una buena perca también nos va a entrar. Y en el mar, pues bueno, una anjova, si lo ve por la superficie culebreando, desde luego se lo va a comer, pero para la lubina funciona especialmente bien. También por el hecho de tener el babero, que lo podemos mover en distintas capas de agua. Tanto en plena superficie culebreando, nos va a entrar una lubina como si le entrara un paseante, como luego si queremos cambiarle la posición del babero y queremos que baje un metro y medio en zonas con un poquito más de agua y buscar lubinas en zonas de más profundidad. Así que es un señuelo muy polivalente, un swim bait perfecto para agua dulce y para el mar, y yo la verdad es que os animo a probarlo porque es muy efectivo, la calidad del señuelo es que solo con verlo es calidad Megabass y es muy divertido. Y la posibilidad de pescar durante todo el día en un pantano o en un río con un mismo señuelo, la verdad es que está muy interesante, te evita cargar con mucha variedad de señuelos, aunque ya sabemos que a todos nos gusta probar cosas, llevar distintos señuelos, de todo tipo de señuelos. Si, al final siempre vamos cargados porque nos adaptamos a todas las situaciones del lago o el pantano o el río, pero con este señuelo la posibilidad esa de
apenas una cañita, un par de señuelos, un par de swim baits y poder tocar todas las zonas. Es uno de los puntos más interesantes y que más me gusta. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el señuelo. Es espectacular, os lo recomiendo 100% y nos vemos en más vídeos. ¡Chao, chao!